Una mujer y dos hombres murieron calcinados cuando el vehículo en el que viajaban se estrelló contra un poste del tendido eléctrico en la carretera entre Navarrete y Esperanza. Los cuerpos de los dos hombres fueron sepultados esta tarde en Montecristi, mientras que el cadáver de la mujer aún se encuentra en el INACIF de Santiago.